Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Nos ponemos una semana más en camino en esta ocasión para conocer con más detalles los actos y actividades programados con motivo del séptimo programa anual de nuestro Plan Pastoral Diocesano que concluye el próximo viernes 31 de mayo en esa jornada que hemos denominado Dando Gracias. Será aquí en nuestra ciudad de Toledo, jornada de fin de curso y también una fecha muy importante en la que la Diócesis va a renovar y va a celebrar el décimo aniversario de su consagración al corazón de Jesús. Desde la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis nos proponen hacer la consagración de todas las familias de la diócesis al corazón de Jesús y también la entronización de su imagen a cada uno de nuestros hogares. Por ello, al frente de este proyecto está un equipo formado por un sacerdote, don Santiago Arellano, y por un matrimonio. Eh, formado por Fernando Fernández y Laura Linares, que hoy están con nosotros. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por invitarnos. Estamos encantados. Vamos a descubrir un poquito más de este proyecto que pone en marcha la, la delegación de Familia y Vida de la Arquidiócesis de Toledo y que a mí me gustaría saber, conocer un poco mejor cómo surge. Pues sobre todo surge de la necesidad de las familias de vida de unidad, que yo creo que muchos de los que nos estén viendo ahora, sabrán la situación difícil que la familia está viviendo hoy en día en los matrimonios, en la educación de los hijos y la importancia en todo este sentido de meter la presencia de Dios en la vida familiar. A partir de esa necesidad urgente es cuando don Miguel Garrigós, delegado de familia, me llamó y me dijo yo sé que tú tienes experiencia de la diócesis donde has estado, porque yo he podido estar 10 años de delegado de familia en Navarra y ahora he venido aquí de párroco a Talavera, yo creo que esa experiencia que tú tienes podríamos eh, como aplicarla aquí y la verdad es que está siendo un gozo. Pero sobre todo la necesidad de la familia, darnos cuenta que la clave de, de la solución de la vida familiar y del amor es el corazón de Cristo. Y cómo unir familia y corazón de Cristo. ¿no? Pues es consagrar las familias al corazón de Jesús, entronizar la imagen en las casas. Y esto es bueno pues un tesoro muy grande, ¿no? que me alegro que me invitéis porque estoy encantado. Yo soy un enamorado del corazón de Jesús y también de la familia. Y, y me encanta unir estas dos realidades porque creo que es la salvación, el consuelo del corazón de Jesús y la salvación de la familia. Uh -huh. Usted reconoce que además, eh, a lo largo de estos años, como, como delegado de familia de la diócesis de Pamplona, ha podido ver muchos frutos, eh, frutos. de familias que se han consagrado al corazón uh -huh. de Jesús. Primero, eh, que prácticamente, o la mayor parte de los frutos que de la actividad pastoral de la delegación de familia, que se hacen muchas cosas, al final han perseverado gracias a que el núcleo familiar, familias concretas, se han consagrado al corazón de Jesús. ¿no? Y efectivamente, yo he visto milagros. A ver, la clave de esta, de esta práctica es el corazón de Jesús. Le dice a Santa Margarita María de la coque bendeciré eh, los hogares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. ¿no? Uh -huh. En estas imágenes que vamos repartiendo en las casas, pon la promesa, ¿no? Y ahí eh, se cumple la promesa. El Señor bendice las casas donde la imagen de, del corazón es expuesta y es honrada. Y yo he visto milagros de muchos tipos. Hace poco me decía un matrimonio que... El, el esposo, no muy creyente, había arreglado unas lucecitas que tenía la imagen. Llevaban tiempo pidiendo un trabajo y al poco de hacerlo, pues encontraron el trabajo que esperaban. He visto milagros de, de, de curación de enfermedades, por la petición al corazón de Jesús, de no sé, oposiciones que se aprueban y uno dice, increíble, eso es que, que estuvo mi madre rezando, poniendo una vela al corazón de Jesús. Pero muy especialmente he visto milagros en dos sentidos y es la unidad familiar, que es lo que está siendo más atacado hoy en día, ¿no? Uh -huh. Y, y la piedad, qué difícil es el alma de la vida familiar sin una presencia de, de Dios, ¿no? lo que el Padre Ndizal llamaba el sagrario doméstico. La presencia más fuerte de Dios en la tierra está en la Eucaristía, está en el sagrario. Pero el Señor ha querido que en la vida familiar haya una presencia también. ¿no? Entonces, a través de su imagen, desde el cielo, es como que se abre una ventana al cielo ¿no? y la familia se reúne en torno a, a esa imagen y el Señor actúa y empieza a cumplir sus promesas. Uh -huh. Es una preciosidad ¿eh? ver los frutos de esto, y si luego da tiempo, os cuento algunos ah, Con más ejemplos, detalle, algún ¿no? testimonio. ¿Y esto es específico de algún movimiento, alguna realidad eh, eclesial que exista en nuestra diócesis, o es algo abierto a todos? Bueno, yo tengo como esa experiencia también en cuanto delegado de familia, no, eh, mano a mano con don Francisco, el arzobispo de allí, aquí ahora es con don Braulio y con Miguel Garrigos, ¿no? pero el mismo don Francisco, como arzobispo, tengo el recuerdo de ir en un avión, había conocido una azafata, de repente en otro vuelo la azafata le dice que, que se ha muerto su padre y le dice, mira, yo voy a ir a tu casa, necesitas un consuelo. Coge una imagencita, teníamos una réplica allí de, del monumento al corazón de Jesús en Navarra, se lo lleva a su casa, le entroniza la casa y contaba a él el consuelo que le había dado a esta azafata. ¿no? Es la iglesia, no es la iglesia eh, en su magisterio la que transmite esto. no Es San Juan Pablo II en Familiaris Consorcio, número 61, donde dice que a la familia cristiana se le aconseja no solo el rosario en familia, que se insiste muchísimo, la lectura de la palabra de Dios, la piedad popular, eh, pero insiste mucho en la consagración, la devoción, el culto al corazón de Cristo y la consagración de las familias. Lo dice, ¿no? Esto es de la Iglesia, ¿no? Y yo insisto mucho en que nadie debe apropiarse este culto. Nadie puede decir, no, nosotros somos los del corazón de Jesús. No, mira, igual que... Eh, nadie puede decir nosotros somos los de la virgen nosotros somos los de la eucaristía nosotros somos los de la caridad con los pobres no mira la caridad con los pobres la eucaristía la virgen y el corazón de jesús es de toda la iglesia y la experiencia mía como delegado allí de familia es que consagraban al corazón de jesús parroquias de todo tipo de barriada más pobre de centro de ciudad de pueblos consagraban las casas al corazón de jesús gente del opus de ahí gente del camino catecumenal gente de los distintos movimientos familiares todo el mundo al final acogía al corazón de jesús no a veces puede haber como un pequeño prejuicio, ¿no? De ah, pues esto es de un tipo, o esto es de, de las abuelas, o esto es de. Yo digo, hay algo que necesite más en nuestro mundo que un corazón que, he herido por nuestros pecados, sana nuestras heridas, ¿no? Por todos lados salen programas de televisión, ¿no? Corazón, corazón, corazón de verano, corazón de invierno. Por todos lados, el, los, los emoticonos del WhatsApp son todo el rato el corazón. Incluso en las campañas electorales. En las campañas electorales. Por todos lados, el corazón, los, los cantantes de música moderna, el corazón. Lo que más necesita nuestro mundo es un corazón y el corazón, como decía Monilla, no es del que lo rompe, es del que lo sana y eso es el corazón de Jesús, ¿no? uh -huh. el que es capaz de sanar nuestro corazón. ¿no? Y en ese sentido es de toda la iglesia, no sé vosotros qué experiencia tenéis. Sí, nosotros es eh, lo que decimos siempre, que la consagración de la familia es un desarrollo de la consagración bautismal, lo que nos han dicho siempre y es un poco como vivir el Evangelio apuntando centrándonos en lo que decía San Juan, en mirar al, al que atravesaron. Un poco como centrar la mirada de las familias y del corazón y de nuestra vida cristiana en el amor que Dios nos tiene, en el amor que hemos conocido de Él y que sabemos que Jesús nos ama. Lo que, lo que es nuestra conversión es siempre Jesús me ama. Y me preguntabas antes, cuando antes de empezar la entrevista, que, qué momentos hay para, para hacer esta consagración. Pues hay un momento que es como, se me ocurrió ahora, según hablabais, sí. eh, pues como zaqueo, cuando el Señor le dice, zaqueo y voy a quedarme en tu casa. Es como que es Él que me busca y Él es el que me muestra su amor. Y ese es un poco el Evangelio, vamos, el Evangelio del domingo pasado. Eh, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. O sea que lo que pone en énfasis esta devoción es el amor del corazón de Cristo que nos ama. Con locura y que nos ama ahora mismo y que espera nuestra respuesta de amor. Entonces, pues siguiendo con lo de zaqueo que estaba, que estaba pensando ahora, luego ya una segunda parte sería como la entronización en tu casa, cuando tú le dices al Señor, vale, pues vente a mi casa, que quiero que comas conmigo, que quiero que estés conmigo, y que finalmente acaba diciéndole, pues eh, le daré a los pobres la mitad de mis bienes, o sea que es un cambio de vida porque sé que soy amigo de Jesús, o sea que es mm -hmm. que eso. Lo llevamos nosotros en el ADN en nuestro movimiento, pero le decía a Santi, porque. Eh, bueno, don Santiago, perdón. Somos amigos, bueno, que estudiamos juntos. <laughs> estudiamos Lo pasamos junto muy Miguel bien. Miguel Garrigos y yo, y <laughs> Santi en el mismo curso. Y nos, siempre nos dice: Bueno, ¿y vosotros cómo vais con vuestras consagraciones y tal? Porque, bueno, él no para de consagrar familias ahí en Talavera. Y entonces decimos: Bueno, nosotros no tanto y tal. Pero me hizo gracia que el otro día me encontré a Miguel Ángel por la calle ancha, uh -huh. que es del movimiento familiar cristiano. Me contaba que, que habían estado, que iban a estar en el Cerro de los Ángeles consagrando familias del movimiento al corazón de Jesús. o Luego me estaba acordando también de un amigo nuestro, David, que era del o que es del Camino de Neocatecumenal y que fue muy bonito porque, bueno, es, brevemente, eh, una amiga nuestra le regaló a otra amiga que se casaba una imagen del corazón de Jesús, pero era un poco grande. Y entonces esta dijo que bueno pues que le parecía demasiado grande, que agradecía el regalo, pero que, que no sabía dónde poner la imagen del corazón de Jesús. Entonces, eh, pues me encuentra este así por la calle y me dice: Estamos buscando una imagen, pero no sé tú, oriéntame, ¿dónde podemos estar? Digo, bueno, si no te importa que sea un poco grande, pues yo tendría una imagen para ti. Y, y entonces ellos, encantados, hicieron su consagración. Él mismo me decía. Que era muy bonito que ellos han hecho su camino, que, que han vivido en la iglesia desde siempre, desde su juventud, y que el conocimiento del corazón de Cristo era para él como una segunda conversión. Me decía: Es que fíjate, voy hablándole a mis compañeros, a los del grupo, oíd, el corazón de Jesús, no sé cuánto, y me miran como cuando yo les hablaba de que he conocido a Jesucristo. O sea que es muy bonito porque es eso, como desarrollar y profundizar en esa llamada que todos tenemos por el bautismo a ser del Señor. Uh -huh. Insisto que no es exclusivo de ningún movimiento, de ninguna realidad y que en nuestra diócesis, como bien habéis contado, han sido varios movimientos familiaristas que se han interesado y que están haciendo esto. Laura. Yo quería comentar que también es el, lo propaga la devoción al corazón de Jesús, el desarrollo de lo que es el ofrecimiento de la vida personal, el ofrecimiento de obras que que eso es para todo cristiano, y no lo decía mucho el padre Mendizábal, que eso no es de ningún movimiento ni de, ni de nadie que se lo pueda atribuir, sino que todo bautizado y cristiano está llamado a entregar su vida con Cristo al Padre por la salvación del mundo. Y eso es el ofrecimiento de obras que hacemos todos los días y que todo cristiano debe conocer y profundizar para que se dé cuenta de hasta dónde vale su vida y cómo Jesucristo quiere que colaboremos con Él en la salvación del mundo de nuestra propia familia pero de, de la iglesia y del mundo entonces yo creo que también es muy importante porque es eh, valorar de verdad lo que es mi vida en el corazón de Cristo y saber que tengo una misión muy importante que hacer sea ama de casa trabaje en, en un sitio o en otro o sea mi vida vale la sangre del Señor y no la puedo perder y entonces uh -huh. la tengo que entregar queremos a esto porque precisamente esta fórmula que rezamos cada mañana millones de cristianos del Ben Espíritu Santo, inflama nuestros corazones, sale prácticamente tal cual en el Concilio Vaticano II. O sea, que, que, que los cristianos fieles, laicos, puedan cada día ofrecer el sacrificio de su propia vida, sufrimientos y alegrías, lo que ahora comentabas tan bonito, Laura, ¿no? una madre familia, un trabajador, igual que un sacerdote, ofrece su vida entera, no solo unido a Cristo en el altar. ¿no? Y me parece que es una práctica preciosa que yo animo a todos a realizar, igual que, que animo muchísimo a, a entronizar a todas las familias sí. que nos estén escuchando, llamar a un sacerdote, como ahora nos explicarán, ¿no? Y poner ahí al señor en el centro de la vida familiar, ¿no? Que ayuda tantísimo. Eso es. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, la delegación de Familia y Vida ha preparado unas catequesis, un, un folleto, es esto que tengo yo aquí en, en la mano, eh, con diversas catequesis, y porque esto no es simplemente, bueno, yo cojo la imagen, paso con ella a casa y rezo algo y ya está, ¿no? Esto es un, algo un poquito más solemne. A ver. Cómo lo hacemos a los que nos estén viendo y quieran bueno, eh, bueno consagrarse. Hay, eh, básicamente hay dos momentos o sea que luego cada uno puede hacerlo un poco de una manera o de otra o dependiendo de la urgencia de cada sí. familia pues a lo mejor puede ser que una familia haga su consagración en el mismo acto de la entronización en su casa o se haga una consagración pues como hablábamos comunitaria por ejemplo ahora nosotros con el colegio de las niñas vamos a ir al cerro para consagrar las familias del colegio. O sea que esa primera llamada de sentir la llamada de Cristo a, a, a ser suyos, a que Él nos llama a ser familia de su corazón, familias donde Él pueda descansar, pues eso sería una primera parte en principio, como consagrarse como familia al corazón de Jesús. Esa primera parte, por ejemplo, nosotros la hicimos en la propia boda, después de la comunión con el señor en nosotros pues hicimos una fórmula sencillita que preparamos para mientras preparábamos la boda y, y en la que ofrecíamos a nuestros hijos futuros, a... Bueno, pues un poco... Todo nuestro proyecto común que empezaba en ese momento, pues era como ponerlo en manos del Señor. Nada más nacer, era, uh -huh. eh, tuvimos la suerte y la gracia de jóvenes eh, eh, prepararnos y vivir una consagración personal. Eso lo explica muy bien las catequesis, ¿no? Que hay un nivel personal, pero claro, cuando vas a formar una familia... Eh, hay otra realidad que es apasionante y es ilusionante, pero sobre todo si pones en medio al Señor. ¿no? Y entonces, nosotros eh, fue precioso porque lo aprendimos de otros matrimonios, que en ese momento de la, del, del sacramento, eh, nada más nacer el matrimonio, pues se lo poníamos en manos, el, al corazón de Jesús, en sus manos. ¿no? Eso sería como la consagración, que es una oración de entrega al Señor, que puede ser en ese momento o puede ser luego cuando el Señor eh, te, te muestre su corazón en cualquier otro momento. Y, luego estaría... y un segundo momento es lo que, lo que sería como la entronización en tu hogar, que es como con una imagen del corazón de Jesús, como estas que, que tiene la diócesis a nuestra disposición, o otras que, por ejemplo, ahora en el Cerro han hecho una edición, las Carmelitas, de la imagen del corazón de Jesús del monumento eh, donde celebraremos el centenario de la consagración de España, pues ellas han hecho varios modelos, hay uno más grande, como os comentaba antes, es eh, muy bonito, por ejemplo, nosotros en nuestro movimiento, que es muy del corazón de Jesús, que en la boda a todo el que se casa le regalamos una imagen del corazón de Jesús. Entonces, bueno, pues ya... Tienes que ya entronizar. no tienes más, <laughs> más que, que... <laughs> que entronizarlo sí o sí. ¿De tamaño reducido? Oh, no, claro. es un mediano. <laughs> no tan grande como la de David, el bombero, pero, pero es muy bonita, como una imagen con Jesús eh, busto. Entonces, ese sería un segundo momento. Y para eso, en el librito este que hemos mostrado, ¿Sí? hay como un sencillo eh, ritual en tres días, o hay uno más sencillo de un solo día en el que la familia va preparando ese deseo de entregarse como familia y de acoger a Jesús en nuestra propia casa, como sagrario doméstico que decía Santi, y que el sacerdote preferentemente podría venir a consagrar nuestra casa. O sea, que podría ser que haya personas que no tengan facilidad, pero nuestra diócesis, gracias a Dios que pues, todos los párrocos conocen sí. el... Bueno. el el proyecto eh, han recibido el, el librito y nosotros tenemos constancia de que muchas parroquias pues se está dando catequesis se están dando charlas preparatorias y se está preparando para que luego cada familia acoja al señor en su casa y haga el momento este segundo de la entronización que sería pues eso ya poner a jesús como imagen como representación de su corazón en medio de nosotros. Uh -huh. La imagen es muy importante porque, porque se convierte como en el lugar de encuentro de la familia con el Señor en casa. Sí. Y, y hay una vida de piedad en torno a la imagen. Por eso hay que entronizarla en un sitio donde esté expuesta, no que no esté escondida, que también para los niños eh, sea... Eh, fácil. De fácil acceso entre de... muchas comillas. Claro, yo he sido partidaria luego hay cada familia. ¿no? Yo como mamá he sido partidaria de que puedan tocarla, puedan besarla puedan encender la vela, porque todo eso les ayuda un montón, es sí. como el rincón de oración de casa y, y claro, yo para los niños cuando son pequeñitos y luego también, pues eso necesitan como acercarse al Señor así, ¿no? Y luego se crea un ambiente de recogimiento que, que también ayuda para la vida familiar y de fe. Es el momento de la oración por la mañana, de recoger el día delante de Jesús, de pedir perdón, de dar gracias. es como que toda la familia se pone de cara a esa imagen y de alguna manera es, es el amigo que, claro, más digno que tú tienes y, y en, delante del cual se desarrolla tu vida de amor, de sufrimiento, de dolor, de dificultades. Y entonces nos, nos acostumbramos todos a vivir mirando ese corazón que nos quiere tanto, al que hacemos sufrir. Que, nos, al, que sufre nuestros, nuestras limitaciones, pero al que siempre podemos volver. Nosotros tenemos sillones alrededor de la imagen para estar a gusto y para sí. descansar mirándole, porque el corazón de Jesús es nuestro descanso y donde podamos tener nuestras confidencias, podamos hablar la familia para, para eso para que sea nuestro refugio y nuestro descanso. Y luego es muy bonito, al hilo de lo que decía antes Don Santiago, de, los, de las dos dimensiones que ha hablado Laura de la piedad con y los niños, es el de la unidad. Porque escuchando una meditación de hace 25 años, cuando eran los 75 años de la consagración de España, decía el padre Mendizábal muy bonito: el monumento del cerro es como esto que yo decía de poner un foco sobre el amor del corazón de Cristo, eso también tiene que ser nuestra familia para el mundo. O sea que la gente vea las familias y digan, «Vez cómo se aman». Lo mismo que decían de los primeros cristianos, que lo vean en las familias, porque eso es lo que puede salvar nuestro mundo de tanta separación, de tanto individualismo, de tanta herida en la familia. Entender que hay familias que aprenden a amar como Dios ama, que es una uh -huh. barbaridad, pero que Él nos ha hecho capaces y que Él nos da la fuerza y que nos perdona y que nos ama y que nos anima para que nosotros pues, corrijamos a nuestros hijos con amor, para que no perdamos los papeles, para que, que estás ahí nos en dice... la oración y no pierdas los nervios. Nos hablemos con delicadeza hablemos después con de 21 años, <risa> que <risa> se puede. El por favor, perdón y gracias que decía sí. el Papa Francisco, pues eso, que lo tengas también con los niños en tu casa. Y ese cuidado delicado del amor que Cristo te ha encomendado a través de cada uno de los corazones de tus hijos, pues que lo, que lo cuides, que lo alimentes, que lo renueves, porque luego hay un tercer momento, que, que es uh -huh. primero una consagración, una entronización y es renovación de esa, de esa consagración, que es lo que vamos a hacer, igual que hicimos hace diez años en aquel acto precioso, sublime de la sí. catedral con la procesión desde uh -huh. la iglesia de los jesuitas, entonces, que era el santuario diocesano de los corazones de Jesús y de María, pues como. Ser consciente, igual que en el matrimonio, en modo de renovar nuestro amor cada día, con pequeños detalles de cariño, con decirnos las cosas, pues decirle a Jesús que queremos que sigas siendo nuestro rey, que te queremos en nuestra casa, que queremos que, que sea nuestro descanso, queremos ser tu descanso. Y eso es un poco lo que nosotros, por ejemplo, hacemos cada vez que, por ejemplo, nosotros entronizamos el, el, el corazón de Jesús en octubre, seis meses después de... Nuestra boda, pues en esa fecha eh, renovamos nuestra consagración anualmente. O en el aniversario de bodas. O en el también. aniversario de bodas, cada uno un Buscas poco busca momento. una fecha bonita, por eso ahora el mes de junio es un momento uh -huh. propicio, porque es el mes del corazón de Jesús, para que las familias hagan su consagración o buscando pues, algún momento de su aniversario. Muy bonito porque los sacerdotes, los religiosos, todos tenemos que renovar nuestro amor, ¿no? Y tenemos que renovar también nuestro amor con Cristo, ¿no? Precisamente los primeros viernes es justo como el día del amor al mes, el día del corazón de Jesús. El Señor nos dice: Quiero, quiero una fiesta, ¿no? Si tú le dices a alguien: Oye, me haces una fiesta, y dices: Oye, habrá que hacerle una fiesta, ¿no? Con tarta, con globos, ¿no? Bueno, pues Jesús pide una fiesta porque después del corpus veía que no nos enterábamos del que nos quiere, ¿no? Entonces es como pedirnos una fiesta a su amor, igual que dice, oye, pues, poner una foto mía en tu casa? ¿No? Bueno, pues es lo que hizo, si ¿no? Si me quieres, claro, es que te está diciendo, por favor, mírame, que no me haces ni caso, ¿no? Y, y el otro día estuve en la casa de, de Fernando y Laura, que para mí es una gozada, porque yo voy a muchas casas, por cierto, a los sacerdotes, esto nos abre unas puertas, espectacular, el Señor dice, ablandaré los corazones más endurecidos, yo cada vez que veo un problema familiar voy a entronizar ...el corazón de Jesús a tu casa, que es lo que necesitas... ...y entras, conoces a la abuela, conoces a, a, a lleva, todos... Mariano ...llevas el lleva cuadrito... Regalos. ...y te abre todas las puertas, es espectacular... ...hablando los corazones más endurecidos... ...pero es que voy a su casa y veo todos los sofás... ...normalmente vas a una casa, todos los sofás... ...y un pedazo Corre, de televisor... De tele. ...y aquí es el, pues el corazón de Jesús... ...enseguida estás diciendo con tu vida... ...cuál es el centro de la vida familiar... ...y yo les vi rezando con los niños... ¿no? ...y cada uno pide... ...y luego para los sacerdotes, claro, yo voy, hago el ritual... Pero llega un momento después de entregarnos al Señor que digo, ahora podemos pedir en alto. ¿no? Una de las primeras casas que consagré en esta en esta diócesis, nuestra amada de Toledo, pues enseguida el niño dijo: Yo para que papá y mamá se quieran más. Se contuvieron, fueron los niños a la cama y los dos luego llorando, pidiéndose perdón, creíamos que disimulábamos más. Los niños abren el corazón delante del Señor mm. y entonces el Señor empieza a actuar y es precioso lo que sale, ¿eh? es muy bonito, ¿no? Cómo mueve, decíamos antes, ¿no? dos frutos, ¿no? mueve a la piedad, o sea, mueve primero a la conversión, ¿no? como zaqueo. Sí. ¿no? Yo he visto conversiones muy fuertes, de llevar el corazón de Jesús a un matrimonio roto porque uno no tiene fe y de repente cambiar el amor a Cristo y en el matrimonio. ¿no? Eh, el paso de zaqueo, el paso de una, pues eso, de una consagración, de un unirse a Él. Que es muy bonito recordar Betania, es la casa de los amigos del Señor. El padre Mateo Crowley, que fue el que preparó la consagración de España al corazón de Jesús hace 100 años, consagrando familias, decía que la gran obra moderna es la reconstrucción de Betania, de los amigos de Jesús. ¿no? Lo que estamos escuchando aquí es un testimonio de unos amigos de Jesús que tienen en su casa a Jesús, que le tratan como si presente se hallase, ¿no? sabiendo que desde el cielo Dios es testigo de todo lo que hacemos. ¿no? Esto es muy bonito. ¿no? Yo digo, muchas veces la predicación de un sacerdote queda como vacía si no hay un matrimonio que se quiera y que está diciendo que el amor de Cristo es verdad que el corazón de Cristo uh -huh. está latiendo en el corazón de Fernando para querer a Laura y esto es verdad. Entonces necesitamos matrimonios, familias, por favor, consagrados al corazón de Jesús. Saqueo, Betania, poner ahí al Señor, porque es que si no es que parece falso. Necesitamos que si el divorcio, que si tantos porcentajes, que si no sé qué y que salgan en la tele, que salgan en los medios matrimonios que se quieren, porque el corazón de Jesús es capaz de amar así. Me decían unas chavalicas de 17 años antes de qué película te has escapado que el amor para siempre ya no existe, ¿no? Así Y yo digo, película. ¿cómo que no? ¿De qué película te has escapado? Y yo digo, ¿cómo que no? Pensad en vuestros abuelos porque ya sus padres estaban separados. Dices, es que no puede haber un amor para toda la vida eterna cuando no descubren amores en esta vida. Entonces necesitamos que el corazón de Jesús entre en las familias, entre en las casas, ¿no? Y yo ahí he visto, eh, pues, pues, regalos inmensos del don de, de transformación, ¿no? Me acuerdo ahora un chavalillo que, que era un trasto que su madre, cuando se enfadaba, pues se portaba mal, le decía, pues, hala, de cara al corazón de Jesús, ¿no? Y entonces iba él delante del corazón de Jesús todos los días y le dice un día a su madre, mamá, no sé por qué cuando me porto mal me mandas con el corazón de Jesús y él siempre me mira con muchísimo cariño. ¿no? <laughs> y bueno, pues este chavalillo trasto fue luego sacerdote y ahora es obispo. Y es un hombre de Dios y el corazón de Jesús es espectacular. ¿no? O sea, que el corazón de Jesús te transforma. ¿no? Eh, cosas muy bonitas, por ejemplo, matrimonios que ven como la niña pequeñita de tres años coge las toallitas del bebé, que tiene un bebé chiquitín, ¿no? y se va con las toallitas a curarle las llagas. Y cuando están viendo cómo le cura las llagas el bebé, el padre siente una gracia de yo tengo que consolar más al Señor. Porque el corazón del Señor tiene una vida, le importa tu vida, ¿no? El que nos esté viendo al otro lado de la pantalla, ¿no? A Jesús le importa tu vida, Él te quiere, corazón a corazón contigo, no puede vivir sin ti, espera una respuesta de amor y esa respuesta es la consagración. Si nos ha dado todo, ¿cómo le vas a dar tu vida al Señor? Tienes que dársela. Y tu familia, al Señor. El otro día consagré una guardería, una monada. y e Pintaron un corazón de Jesús con todos los niños alrededor. Lo pusieron allá, todos los críos. Una preciosidad. Accesible. Sí, sí. Bueno, lo tiene un poquito alto ah, porque si no. <risa> <risa> rojas, porque era una obra maestra. Pero bueno, también eso es muy bonito porque dice el Señor eh, exponer la imagen y honrarle. Porque a lo mejor algunos tienen en su casa la imagen. Pero no la velas, honran. Claro, hay que ponerle velas, claro. hay que velas. ponerle cartitas debajo. Mm. Si es un cuadro, ponerle POSIT. Conozco familias que tienen, solo se ven los ojos y el corazón de, de POSIT, <laughs> que le ponen, mejor por detrás ponerlo. Competiciones sí. Con peticiones, o algunos tienen el corazón de Jesús que parece que está haciendo surf porque está ya entre papeles debajo, es espectacular. Lo bonito que es, claro. que le honran, que no es simplemente ahí está como en un mueble la imagen, sino... Y por eso la importancia de llamar a un sacerdote. El sacerdote tenemos que ser y tenéis que pedir por nosotros para que seamos el amor del corazón de Jesús. Pero es que la presencia del sacerdote trae que Jesús está vivo y el sacerdote se pone a hablar con Jesús. Jesús, te pido por esta familia, que sea como tu sagrada familia, que sea como Betania, que tú estés aquí a gusto. Y entonces van aprendiendo que se le puede hablar directamente a Él, que nos da mucha vergüenza a veces expresar nuestra fe en alto. Y es tan bonito que los niños, Jesús, te pido por el abuelito que está enfermo. Y se echa a llorar la madre. Y es impresionante la vida que genera uh -huh. la presencia de Jesús, ¿no? Muy, muy bonito, ¿no? Yo he visto grandes milagros de piedad, porque dice el Señor, ¿no? Ablandaré los corazones más endurecidos. Pero también dice: a los tibios los haré fervorosos, a los fervorosos los elevaré a gran perfección, daré la paz a las familias. Y es el segundo gran milagro que he visto, el de la unidad, ¿no? Cómo une familias rotas, cómo se realiza el milagro. Como delegado de familia, He visto allí en Pamplona y ahora he empezado a verlo, milagros de unidad. De repente lo ponen, empiezan a rezar y empieza a cambiar el corazón de la gente. Es precioso cómo cumple su promesa, ¿no? ¿Cómo lo hace, ¿no? Y cómo lo ha hecho en vosotros. Si vosotros uh -huh. sois un testimonio vivo de eso, ¿no? Sí, a mí me gustaría terminar con algunas pinceladas que nos den Laura y Fernando de cómo viven esto en su día a día. Yo Papás quería, de, eh, de seis. De seis hijos, de entre 17 y 6 años. Yo quería añadir que además... Eh, tenemos una vocación tan preciosa la familia, una santidad tan de verdad que coincide con la felicidad, como dice eh, Munilla, ¿no? que eh, es que no estamos llamados solo a aguantar ahí como podamos, porque parece que ahora es un milagro eh, ¿no? <laughs> que permanezcamos unidos. No, es que es una, es una vocación a la santidad y es un desarrollo precioso de una vida de amor en crecimiento. Eh, la, la vida familiar, la vida de amor. Tiene que crecer y tiene que crecer la unidad en el matrimonio y el amor en el matrimonio y la unidad con los hijos. Y eso es, es un don del Señor que hay que pedir, pero que, que lo vemos: que en el momento en que tú metes en tu vida de familia a Jesucristo, pues eh, eh, no, eh, no defrauda al Señor. Entonces, con todas las dificultades, las cruces y, y lo, lo que tiene uh -huh. todo el mundo, porque no somos, somos familias normales pero eh, que confiamos que en el corazón del Señor, que sabe nuestra pequeñez y que nos saca adelante continuamente y que además hace que todas las cruces y todas las dificultades las transformen en ocasión para crecer en ese amor. ¿no? Entonces, eh, claro, es como mirar tu vida con una esperanza, con una llamada grande, que por supuesto no es no separarte, es que vamos a, a ser santos todos juntos, o sea, y, y nosotros y los niños detrás, no podemos ir al cielo sin ellos, ¿no? Y entonces, bueno, la vida nuestra es eh, pues como una vida normal, de mucho trabajo, de, de colegios y tal, pero en el que, eh, sobre todo, sí que recordábamos, ¿no? Eh, fue consagrarnos en la boda y a los tres meses Fernando tuvo un accidente de coche, eh, que casi se, me quedó viuda eh, súper rápido, ¿no? Wow. Y fue como, fue empezar el matrimonio con Cruz, con el, con el accidente y luego porque estuvimos cuatro años sin niños. Y eso nos hizo sufrir mucho, nos casamos jóvenes con deseo de, 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 de enseguida entregar hijos al Señor y no venían ¿no? y nos parecía como una que no tenía sentido. no Entonces fue precioso porque fueron unos años pre de preparación para que valorásemos lo que es un hijo y para que nos preparásemos a ese don cuando el Señor lo quisiera conceder. ¿no? Y eso lo vives con el Señor en casa. Yo me acuerdo, que teníamos allí en el primer piso un como teníamos habitaciones libres, ahora no tenemos ninguna. <laughs> teníamos la imagen como en un pequeño oratorio porque es que nos sobraban habitaciones. ¿no? Y fueron, yo recuerdo, fueron años difíciles y de, de mirarle mucho y de, y de no entender y de confiar, pero de no revelarnos y de, y de pedirle eh, la fuerza para asumir eso. ¿no? Luego vinieron todos eh, seguidos golpe. y vino la dificultad, la, la, el gozo y de... de de vivir la maternidad y la paternidad es bien fenomenal pero también con lo que supone eso de trabajo no uh -huh. y, y lo vas viviendo y vas incorporando que es lo que quería decir sobre todo que vas incorporando a los niños a esa vida de fe y a ese mirar al corazón de Jesús entonces hemos disfrutado tantísimo eh, preguntándoles desde chiquititos con un año tú te quieres consagrar al corazón de Jesús <laughs> mm. Pues, ala, te Con <laughs> Sí, o ti, o no sabían ni decir sí. sí, ¿no? Eso bastaba al principio. Luego, cuando han sido mayores, eh, hemos preparado la fórmula con ellos y cuando ha sido el momento de renovarlo, pues lo han rezado con nosotros, diciendo su nombre. Nosotros acabamos la oración diciendo yo Fernando, yo Laura, yo Luis, yo Teresa, y les decimos muy solemnemente: esto es en serio, eh, si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero, pero claro, como lo, lo viven desde pequeñitos, pues todavía no hemos tenido ninguno que nos quiera hacer. En teoría, luego la vida va más despacio, de ¿no? Pero es precioso porque tú ves que ellos dicen su nombre y entonces tú les conduces al Señor. Luego ellos tienen que abrazarlo libremente, ¿no? Pero desde pequeñitos, con esos gestos sencillos, yo me acuerdo una vez ir al salón y encontrarme tiritas en las manos del busto, o sea, las, las pegó Claudia. De, de tapando, de unas tiritas de Mickey Mouse, tapando <risa> <risa> las, llagas, las llagas de Para las, curarle, de las claro. manos. ¿no? Entonces, claro, es lo que tú dices, es que el Señor actúa por tus hijos y te está hablando. Y te pone unos ejemplos que cómo me voy a enfadar yo, porque yo feliz. Por eso yo no he tenido miedo nunca a que a muevan que un poco luego... la imagen, porque son, claro, son... Eh, es la voz del Señor que te va diciendo cosas y te va haciendo ver cómo los niños lo van viviendo. Si no lo viven bien, cómo les puedes orientar y, y eso como y poniendo carteles y cos, frases que nos ayuden en los tiempos litúrgicos, en torno a esa imagen que te centra a ti, porque uh -huh. los niños te ayudan también a, a, a que, que veas que lo, dónde está lo importante, no en hacer muchas cosas. Situarte, si no, situarnos. Bueno, no tenemos tiempo para más. Ha estado apareciendo en algún momento del programa un correo electrónico que yo creo que es lo mejor que podemos facilitar a los que nos estén viendo ahora a través de su televisión, porque ahí se ponen en contacto con vosotros, que sois el equipo que lleva todo el tema de la consagración de las familias de la Diócesis al Corazón de Jesús, y en este mes de junio. Todos consagrados, ¿no? No, Santiago, además si lo pide, como lo ha pedido. Vamos. Me pones mi foto. Sí, pongo su cara. Don Santiago, Fernando, Laura, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros hacemos una breve pausa y enseguida volvemos para hablarles de los actos que hay previstos con motivo de la jornada Dando Gracias, que celebraremos el próximo día. De la celebración de este viernes 31 de mayo, la Diócesis de Toledo celebrará su jornada de fin de curso dando gracias. Los actos comenzarán en torno a las 5 de la tarde con esa procesión desde el Santuario de los Sagrados Corazones de Toledo. A las seis y media, la Catedral Primada acogerá la Santa Misa, donde se renovará la consagración de la Diócesis de Toledo al corazón de Jesús y finalizará esta jornada con el Festival de la Alabanza, que dará comienzo en la plaza del Ayuntamiento en torno a las 8 y media de la tarde. Pero antes, ese mismo día por la mañana, hay dos citas importantes en nuestra diócesis de Toledo, dos encuentros importantes. Los jóvenes, por un lado, se van a reunir en el Colegio de Nuestra Señora de los Infantes y, por otro lado, el Seminario Mayor San Ildefonso será la sede en la que se va a celebrar el encuentro diocesano. De laicos, del que vamos a hablar a continuación. Para ello, y desde la delegación de Apostolado Seglar hemos invitado a Luciano Soto, subdelegado de Apostolado Seglar. ¿Qué tal, Luciano? Del Bienvenido. Equipo. Ahora subdelegado. <laughs> del, equipo. del equipo de Apostolado Seglar Y Jesús Manuel Díaz Rincón, que también está mm. dentro de ese equipo. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la importancia de este encuentro diocesano de laicos que se va a producir justo antes de la jornada diocesana de Acción de Gracias. Eh, dando gracias de, de, de final de curso. A ver, habladme mm, del de objetivo de este encuentro diocesano de laicos. Bueno, pues el objetivo. Eh, este encuentro diocesano está programado precisamente en función del congreso de laicos que se va a celebrar, que ya se está celebrando. Porque, entre otras cosas, hemos de, eh, hay que decir que tiene un, varias fases, tres fases en, en concreto. Y forman parte de una de las fases del Congreso, que es la fase preparatoria diocesana. Entonces, lo que se trata de alguna manera es preparar a, a los laicos, porque uh -huh. es un, un Congreso Nacional de Laicos y que tiene como objetivo principal impulsar la vocación laical, sobre todo, sobre todo en, su, en su faceta misionera de Iglesia en Salida. Y mmm, tiene por objeto, pues, el, como la primera, frase, la primera fase de este Congreso escuchar al laicado, es decir, reunirse los laicos en la diócesis, a nivel parroquial, a nivel de grupo, a nivel de movimiento, eh, a, a nivel de cualquier realidad diocesana, para de alguna manera mmm, calentar motores de cara al Congreso, propiamente dicho, que se va a celebrar en el mes de febrero del año 2020. Y su objetivo principal de este precongreso, de, de, este, de esta fase, previa en las diócesis es que los laicos hablemos de nuestras inquietudes de nuestros problemas de dónde de qué hacemos de qué no hacemos de cómo debíamos de actuar es decir hacer un, un momento de discernimiento en las diócesis con las tres las tres partes del discernimiento que y habla el papa ¿eh? ¿no? que es el antiguo ver juzgar, juzgar actuar pero que el papa dice reconocer interpretar y elegir más o menos bueno, pues se trata de reconocer cómo estamos, qué hacemos, qué no hacemos, cómo debíamos de actuar en unos momentos tan difíciles de tanta secularización, en un mundo nuevo de cambio, y e interpretarlo a la luz de la fe para decir vamos a caminar de alguna manera por aquí, por allá, por otro sitio. Y con las aportaciones precisamente de todos los laicos de la diócesis, hacer... Una síntesis de toda la diócesis para enviarlo a la CEAS, que es la organizadora del Congreso, y hacer un, como si fuese un, un instrumento de trabajo que, con el que van a trabajar precisamente, o se van a trabajar o vamos a trabajar el, en el Congreso propiamente dicho. Uh -huh, pues uh -huh. ese es el objetivo del pre, de este encuentro. Ese es el, digamos, marco, el marco en donde hay que situar el encuentro, el, de el, el de encuentro ICOS, este. del próximo viernes. Antes decía Luciano es un momento de participación de los laicos de Toledo. Ahora es cuando nos toca hablar a nosotros. ¿no? ¿Esto cómo se ha realizado? A través de los distintos eh, grupos, movimientos, realidades que hay en nuestra diócesis de Toledo, se ha pasado digamos, un documento que había que leer, no pues... solo contestar, sino también leer. Muy sí, efectivamente, ¿no? desde la... Digamos que la, la... La entidad que se ha ocupado de organizar todos estos trabajos previos aquí en la diócesis, lógicamente, ha sido la, la delegación de Apóstolos Celar. Y desde hace ya unos meses, pues yo recuerdo las primeras comunicaciones, febrero, marzo, eh, pues empezaron a informarnos de la celebración de este congreso. Recuerdo que uno de los actos habituales de la delegación de Apóstolado seglar que es un, creo que fue en febrero un encuentro de responsables de movimientos y asociaciones y conciliarios que habitualmente se dedica pues, a lo mejor a otros, a otros temas en este curso ya se aprovechó precisamente ese, ese momento para invitar al sacerdote responsable de, de la ceas para que presentara precisamente este, este congreso las líneas fundamentales y también en ese, en ese primer encuentro que hubo pues ya se trabajó y se dio a conocer a los responsables lo que es el cuestionario preparatorio, como decía Luciano, de ese instrumento de trabajo, que es el que se trabajará en el Congreso. Es el cuestionario que va a preparar ese documento para que los laicos, al menos los responsables en un primer momento, lo conocieran. Y es el que ahora se está... Bueno, ahora ya lleva un par de meses que se ha lanzado a todas las asociaciones, a las parroquias, a las delegaciones, para que, como decía Luciano la mayor parte o la mayor. La, uh -huh. la mayor cantidad de gente de laicos que, que se pueda que trabajen el, el documento, porque sería una pena que después de, de, de esta convocatoria, que es una convocatoria nacional, en la que se intenta dar un poco la voz a los laicos, pues que dejáramos pasar un poco la, la, la oportunidad. Entonces, precisamente lo que se pretende ahora es que las asociaciones, los grupos, las parroquias, eh, catequistas, bueno, pues toda la gente que quiera sumarse conozcan ese cuestionario, lo trabajen y participen en, en, su, en su respuesta para que de esta forma posteriormente pues, se elabore ese instrumento de trabajo y el encuentro de laicos que hay precisamente el 31 de mayo pues se enmarca dentro de ese itinerario de, de preparación uh -huh. es un momento más asambleario se convoca mucha más gente una ponencia y demás pero bueno es un momento también importante para preparar con la vista puesta en febrero en de febrero 2020 de este febrero congreso febrero. De, de laicos uh -huh. Bueno, ¿y cómo se va a organizar? ¿Cómo se va a celebrar este encuentro diocesano de laicos? ¿De qué partes va a constar? Eh, es un encuentro que se va a desarrollar a lo largo de toda la mañana, hemos dicho, mañana. en el Seminario Mayor San Ildefonso, sí. porque luego por la tarde, bueno, pues eh, nos uniremos a mm. esa celebración de la jornada dando gracias, sí. ¿no? Pero por la mañana, ¿qué es lo que se va a hacer en este encuentro? Sí, por la mañana se tenía pensado una cosa y ahora se va a hacer otra. Se tenía <laughs> pensado precisamente poner en común. Las, todos los, los cuestionarios que habían llegado a la sí. delegación de Apóstolos Seglar desde las distintas realidades, parroquias, movimientos, grupos. Uh -huh. Pero llegado el momento se ha visto que había no mucha precipitación, tiempo. que era muy difícil, muy complicado que tuviésemos todos los, todos, todos los cuestionarios de la diócesis. Y entonces se ha pensado en la delegación de Apóstolos -Seglar, pues dar un plazo más amplio para preparar los cuestionarios. Se ha ampliado al mes de junio y el mes de julio. O sea que todavía los cuestionarios, la, 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 el trabajo sobre los cuestionarios, tenemos un plazo todavía suficiente para poder ir trabajándolo. En junio, de hecho, en muchas parroquias han dicho que van a seguir trabajando esto, pero no da tiempo en junio y en julio. Para después tenerlo en el mes de agosto y hacer la síntesis más o menos de cara al mes de septiembre o al principio de curso, el, el, en el día de comienzo de curso. Pero ya no teniendo los cuestionarios muy preparados, pues ha visto otro, otro tipo de organización. Sí. Primero vamos a tener un momento. Es, es un momento de animación al Congreso. Entonces vamos a tener un momento de oración fuerte, un segundo momento de reflexión sobre una ponencia don José Francisco Serrano, don Francisco Serrano Ofeja, eh, que nos va a hacer una, una ponencia en relación con la vocación laical, la comunión y la misión de los laicos en la iglesia y a continuación pues vamos a intentar hacer algo sobre el cuestionario pero de otra manera como se te ha pensado y el, los que estemos lo, sí. Los que estemos en el, el encuentro nos vamos a distribuir por grupos de trabajo. Que habéis denominado y, círculos de reflexión. Círculos de reflexión. Eso es lo que íbamos efectivamente. Recuperando esa figura tan, <coughs> tan de las jornadas de, de pastoral. De la jornada de pastoral, correcto. <laughs> y en estos círculos de reflexión vamos a reflexionar un poco sobre la ponencia y además sí. sobre algunas partes y, uh -huh. o, o preguntas específicas del cuestionario. Distribuidos por. En el como el cuestionario tiene tres partes, mm. la primera parte, segunda parte y tercera parte, pues distribuidos por grupos. Y de alguna manera, ya si no se ha trabajado bien en las parroquias, ser un empuje para el que vaya y me, eh, se oriente un poco y lo lleve a las parroquias también para intentar uh, que, que el mayor tanto por ciento de laicado participe en esto, porque es, una, es, una, es un congreso que va dirigido al laicado no solamente asociado, que normalmente responde a, toda, eh, a la mayoría de estos eventos, sino también, si es posible, al, al laicado no asociado, que es el que más amplio y al que muchas veces vive un poquito la, la vocación laical de una forma más pasiva, más... Uh -huh. Pero ahí yo veo un poco más complicado, ¿no? Que, complicado. que ese por laicado eso, se pueda expresar y os pueda llegar... Claro, ¿no? por eso lo que se está intentando es que el trabajo esencial y, y fundamental sean las parroquias. Pero las parroquias que comience por grupos, pero también el laicado no asociado forme Que también grupo. tenga su voz. Yo siempre me acuerdo del signo de los diosesanos pero solamente estábamos en el sínodo diocesano, en el, eh, estábamos de los grupos de movimientos y todo, sino que había un laicado también que se formó en grupos uh -huh. para trabajar los cuestionarios. Pues algo parecido se quiere hacer, porque las perspectivas del Congreso son muy importantes, porque está, se está preparando en la sinodalidad, es, una, es un, un trabajar juntos, o moverte sí. juntos, o caminar juntos, todos laicados y además como proceso, porque no se quiere que se termine el, el congreso con el congreso propiamente dicho, que termine en un librito o en un documento, en una celebración, sino que tenga una perspectiva de proceso, de continuidad, para que después llevarlo a la diócesis las conclusiones y que se sigan trabajando. Uh -huh. Por eso a mí. Personalmente, que yo he estado en unos cuantos congresos de esto, el de evangelización y hombre de doble, hoy el de apostado seglar del 2004, etcétera, a mí me gusta la, la dinámica de trabajo que hay. Me uh -huh. gusta. Al margen de que es eh, un instrumento de cara al congreso de febrero de 2020, yo que sí que he tenido ocasión de, de trabajar ese documento y de leerlo, creo que da muchas pistas ¿no? y, y ofrece reflexiones muy interesantes. Eh, esto que se nos ha pasado para que rellenemos a modo de cuestionario. Sobre por dónde van a ir los tiros del año que viene el Congreso. Bien, la, la idea es que todas las personas que, que se animen reflexionen sobre fundamentalmente su, su vocación. es decir, cómo están viviendo el ser laicos, su vocación a la santidad. su, su parte del bautismo, que estamos llamados a mm. ser eh, santos en medio del mundo. Creo que es, en definitiva, intentarle dar una vuelta más. A unas asignaturas pendientes que, que tiene el laicado, pues yo creo que es, y si te miran los documentos, pues desde, de, desde el concilio prácticamente. Primero, eh, esa falta de unidad entre la fe y la vida de los laicos, es decir, nuestra fe va por un sitio y nuestra vida va por otro, parece que hacemos compartimentos estancos. Y otro déficit importante es el que hemos reservado mucho interés en las tareas intraeclesiales y no en lo específico del laico que es el compromiso en medio del mundo. Entonces, es volver a intentar que la gente vuelva a caer en la cuenta, a ver si eso se cumple, no se cumple, qué podemos hacer, qué soluciones podemos darle para que seamos realmente fieles a nuestra vocación, porque nuestra vocación es santificarnos en medio del mundo, que también hay que hacer tareas de catequesis, uh -huh. de cáritas, y de un montón de cosas, pero sin perder de vista que lo propio nuestro, nuestro camino de santificación es... Eh, santificando, santificándonos en medio de las realidades temporales. Hay una idea clave sí. con la que empieza este documento, a mí me gusta mucho, eh, así le dan muchas vueltas, ¿no? al principio este documento es el, la idea de iglesia misionera, iglesia en salida, en es salida. un término eh, que podemos decir entre comillas que ha acuñado el Papa Francisco y que ahora ya estamos un poco más habituados a escuchar. ¿no? Y una de las primeras preguntas eh, incide mucho en esto, ¿no? eh, nos consideramos una iglesia en salida o nos cuesta salir de nuestra zona de confort. ¿Cómo lo veis vosotros? De, de hecho, Conchi, ya el lema dice mucho, el lema pueblo de Dios en salida. Entonces, uh -huh. considerarnos pueblo de Dios los laicos, porque es que tenemos que llegar a la convicción de que somos iglesia. Y todavía hay una convicción muy generalizada en los laicos de que la iglesia son los curas. Apunta al clericali religiosos. clericalismo como una de las dificultades también en el documento. que muchas veces no está en el ministerio sacerdotal, porque a, a lo mejor se impulsa, alguna vez no se impulsa el clericalismo, sino sí. que tenemos también muy metido en, en, en el ADN, lo, muchos laicos, de que la iglesia es de los curas. Que y, 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 la, y la misión, la iglesia en salida, no es cosa nuestra, cuando realmente lo específico y lo idóneo de, de la espiritualidad seglar precisamente es, y como decía Jesús Manuel, iglesia en el mundo. Somos iglesia en el mundo, tenemos que vivir nuestra santidad y nuestra misión en las realidades temporales, en nuestra familia, en la profesión, en el ámbito, en el ámbito social, en el ámbito político. De hecho, alguno, uno tiene... Además el Congreso, además del objetivo fundamental de impulsar la vocación laical en salida, tiene unos objetivos específicos y esos objetivos específicos que te habla como ha dicho Jesús Manuel de la santidad que procede de nuestras raíces de, de uh -huh. bautismo también nos habla de asignaturas que tenemos pendientes los laicos. Por ejemplo, trabajar la dimensión sociopolítica de la caridad que lo tenemos precisamente en el plan pastoral de este año sí. y, y trabajar y, y sobre todo sobre todo trabajar la formación. Sin formación, difícilmente vamos a coger conciencia de que somos iglesia y de que somos iglesia en el mundo. Uh -huh. Y por lo tanto, en, en salida hacia las periferias que dice el Papa existenciales. Entonces, Manuel, como presidente de la Acción Católica General de Toledo, ¿cómo ves este tema de convertirnos en una iglesia en salida? Pues yo creo que es... Es, eh, pues es el reto que tenemos, en definitiva, es eh, la evangelización, es la, la, la misión de la Iglesia, el ser de la Iglesia es evangelizar, hay de mí si no evangelizaré, y el Papa pues, está insistiendo, como no podía ser de otra forma, en que salgamos de nuestros sofás de nuestras comodidades para ponernos eh, en marcha y ver un poco la situación que tenemos y darle una respuesta cristiana. Para, y para eso lógicamente es, es esencial la formación en ese sentido la acción católica pues es escuela de formación y nosotros gracias a dios lo tenemos muy claro que no hay posibilidad de, de un apostolado eficaz sin asociarse de forma estable en equipos de vida, si puede ser en las parroquias, y a conseguir a través de esa asociación una formación eh, constante, perseverante, porque la formación no se trata de ir a una charla un día y quedarte cinco meses sin ver nada, sino que tiene que ser una formación a poder ser eh, enfocada para la acción, algo perseverante, compartir con, con tus hermanos. La fe no se puede vivir solo, es yo creo, creo que uno de los retos... No es... De momento con el Congreso seremos capaces de responder es el, la, el asociacionismo de los laicos. Somos muy perezosos a la hora de, de asociarnos, de juntarnos de forma continua, de compartir nuestra fe con, con nuestros hermanos y de ponernos en marcha en un camino serio, constante, de formación, con itinerarios pensados y bien preparados que nos den esa formación que necesitamos. Para ser esa iglesia en salida. ¿De, ¿De qué nos sirve salir si no tenemos nada que compartir o nada que dialogar? Tenemos que estar en condiciones de dar razones de nuestra fe a todo el que nos la pida. Si no tenemos esa mínima formación, pues eh, difícilmente podremos entrar en diálogo del mundo, podremos responder a tantas cuestiones que nuestros hermanos nos mm. pueden plantear. Entonces, eso es una urgencia. Desde hace mucho tiempo en la Iglesia. Bendito sea Dios que se ponga otra vez sobre la mesa y que bueno, que ahí estamos. Procurar que se vaya respondiendo. Estupendo. Bueno, pues para ello empezamos participando de este encuentro de diecesona de Laicos, que como decimos, se celebra en el seminario Mayor San Ildefonso el próximo viernes por la mañana. No sé si es necesario inscribirse en algún sitio, si nos tenemos que dirigir a algún sí, correo. En, en las comunicaciones que nos han ido llegando de Apostolado Seglar, sí, sí. sí animaban a que la gente se inscribiera. Ponía como un enlace, sí, un enlace ahí que, muy sencillo, de en el que pones el nombre, sí. de los apellidos, el correo electrónico. Sí. y Sí animaban a que, si lo hacías sí. de forma individual o lo hacías en grupo, por sí. tu asociación, tu parroquia, sí, pero sí. sí animaban a que la gente pues, eh, se apuntara. Uh -huh. Aunque lógicamente en, no se va a pedir tampoco. En algunas hoy. parroquias donde hemos estado ya informando, porque se ha, de alguna manera se ha demandado, eh, se ha ofrecido información para este congreso a todas las parroquias. En algunas que hemos estado, precisamente, van a ir mm, algún grupito representación de la parroquia. Y yo, en las que he estado, eh, porque como dice Jesús Manuel, nos lo piden, una mínima inscripción. Parroquia de tal o somos. Unos cuantas personas de la parroquia X o personalmente, si vamos a ir a la, a la delegación de Apóstol Oseglar, hay un correito donde se puede mandar. Estupendo. Luego ya se completa la jornada eh, después de la comida en el Seminario Mayor, creo que la, lo tenéis. No hay comida. No hay comida. Aclaro, lo que es que había no. que preguntar algunas personas, dicen, no. no, pues yo ya me he apuntado a comer, digo, no estás apuntado al Congreso. Al Congreso. No, porque comida como tal no Es que no hacen no... los espacios sí. del Seminario Mayor claro. para que cada uno coma, sí. pero no se va a. Para la sí, era imposible Aclarado. ofrecer comida para las personas que fuesen y otras muchas personas. Entonces cada uno tiene que comer como puede, por donde pueda. Y rápido, porque luego a las 5 hay las que cinco, participar ¿claro? de esa jornada, jornada dando gracias. Por último, eh, por ejemplo, Luciano, como miembro de ese sí. equipo de Apostolado Seglar. Um, cuéntanos de la importancia de participar de esta jornada final, ya de fin de curso. Claro, claro. es que en el programa pastoral de cada año tiene, se puede decir, tres grandes eventos diocesanos. La jornada de inicio de curso, la jornada de pastoral y el fin de, el fin de curso dando gracias. Entonces, parece que el proceso está ahí, iniciar el curso, coger fuerzas sí. en la jornada de pastoral y luego dar gracias que menos por todas las cosas que Dios nos ha dado en este eh, y los frutos que se han conseguido en este programa pastoral entonces creo que nos debemos de animar a, a estar a, a compartir la a compartir la tarde ¿eh? Eh, en la Eucaristía en uh -huh. la procesión incluso en la fiesta en la fiesta vamos a llamarla festiva sí, el ¿eh? festival de alabanza ¿Eh? uh -huh. El y, Festival de Alabanza. Sí, el Festival. ¿Y, y, y claro, y al compartir como personas que hemos estado trabajando conjuntamente todo el programa pastoral, es bueno también a final de curso. Hay que animarse. Estupendo. Bueno, pues con esa invitación nos quedamos. Muchísimas gracias, Luciano Soto, por estar con nosotros. Jesús Manuel Díaz Rincón gracias. por acompañarnos. A ti. Y, y gracias, y, y bueno, pues ánimo con ese encuentro de de laicos. El año que viene, seguro que nos podremos sentar y hablar más detenidamente sí, de porque, cómo van todas las fases de ese claro, congreso. Tenemos una tarea bastante importante de cara al congreso y en el mismo congreso, claro. Desde luego. Bueno, el año que viene, si Dios quiere. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Volvemos la semana que viene. Adiós.